Bienvenidos a todos a una nueva edición de este vuestro programa de Descubre Guadalhorce, dedicado, como sabéis todos, a la cultura, al patrimonio y la historia de nuestra comarca. Hoy nos vamos a dedicar a un tema bastante interesante sobre la gestión patrimonial que se ha dedicado de una forma muy exclusiva a tender un puente entre el pasado y la actualidad. Para ello contamos con nosotros, con invitados, con Lidia Cabello. Hola, Lidia. Hola, Fernando. Bueno. Y Damián Partido. Hola. Bienvenidos los dos, que han hecho un trabajo estupendo, un trabajo social, arqueológico, como arqueogastronomía lo llamaba, ¿no? Que nos traslada a los momentos, a lo que comían nuestros antepasados, a cómo se alimentaban, y al mismo tiempo nos lo traslada a la actualidad. Sus autores tienen unas tablas bastante expertas. Os relato un poco, me voy a perdonar que lo lea porque el currículum es extenso y eso es lo que voy a resumir. Lidia es doctora en prehistoria y arqueología por la UNED. Desarrolla actividades de arqueología y gestión en las provincias de arqueología y de gestión en las provincias de Málaga y Granada. Es directora de varias actividades arqueológicas, como la puesta en valor de la necrópolis de las Aguilillas y del convento de la Magdalena en Antequera. Es autora de varios trabajos científicos y coautora de otros muchos. Y además trabaja actualmente en el equipo de arqueólogos de la Cueva de Ardales de la Cima de las Palomas. Bienvenida, Lidia. Damián es jefe de cocina del Parador de Turismo de Antequera, con más de 8 años de experiencia. Ha trabajado en la producción de bodegas, ha participado en numerosos concursos gastronómicos y además ha trabajado varios años como docente en la Escuela de Hostelería de Córdoba. Un currículum que podríamos estar un rato hablando. Este trabajo que habéis hecho, ¿cómo ha surgido esa idea de vincular estos dos campos, la actual y el pasado de la gastronomía? Bueno, nos conocimos un poco por casualidad, nos conectamos bien, vimos la posibilidad de hacer este trabajo, también que yo soy un poco friki del mundo íbero, y bueno, nos gustó la idea y empezamos a llevar a la práctica, aunque nos costó un poco editar también, gracias a Fundación Unicaja que nos ayudó a publicar, y bueno, y así empezó todo, empezamos a rodar un poquito, a hacer las pruebas, y todas las cosas salieran bien, pues empezamos a echar para adelante. Empezaste ya a experimentar un poco con esos restos que aparecen, ¿no, Lidia? ¿Tú te has encontrado muchos restos de alimentos en las excavaciones? Sí, bueno, básicamente lo que se estudia en las excavaciones arqueológicas no solo son esos restos de cerámica o esa industria o esas herramientas, sino que también contamos con especialistas dedicados exclusivamente a obtener pólenes y demás, en el caso de la prehistoria, que nos dan o nos certifican el uso pues de alimentos más concretos como vegetales o por ejemplo, bellota, ese tipo de comida, ¿no? El estudio más científico de un yacimiento, de los restos que se pueden encontrar, que a lo mejor nosotros en tierra no vemos nada, pero un científico puede encontrar restos bastante importantes. Y gracias a eso decidisteis interesaros por qué comían aquellos íberos. Claro, porque nosotros habíamos visto que, bueno, pues existen libros que hablan de la comida del paleolítico, no hecha por Carbonell de Atapuerca, también hay muchos libros que se hacen de comidas medievales, romanas. Es un tema pues que son muy conocidos para el resto de las personas. Pero cuando realmente tú te vas a tus raíces, vemos que existe en el mundo íbero un vacío de conocimiento de las personas, salvo de los círculos que estudian estos ámbitos, que prácticamente se sabe muy poco o conoce muy poco de nuestra cultura íbera. Entonces, era un punto débil que había en el ámbito de la comida y que bueno, que a nosotros nos parecía muy interesante el poder aprovechar esos datos arqueológicos pues para hacer una arqueología experimental. Porque además muy específico en nuestra comarca, muy centralizado y muy nuestro, ¿no? ¿Qué comían nuestros antepasados directamente? ¿En qué yacimiento has encontrado tú restos de comida que a ti te han aportado más información? En el caso, por ejemplo, de Málaga, lo que tenemos más información son de la estructura de los elementos cerámicos que tenían, de los utensilios, pues, como pueden ser cuchillos, cucharas, en fin, de hierro, que es lo que caracteriza esta cultura. Y luego ya hay yacimientos muy importantes que se salen del área malagueña, que son de donde se han extraído muchos de los datos, pues el yacimiento de Valencia, de Barcelona, en fin, que son los que tienen equipos punteros en este tipo de tomar datos. Y entonces, a partir de ahí, hemos cogido
prestado esa información para hacer estos platos. En nuestro caso, en la confluencia del Guadalhorce, que es la vía principal, pues hay muchísimos yacimientos que luego podemos hablar un poquito de ellos. Claro, claro, por supuesto. Esa información que has extraído se la ha pasado a Damián y Damián ha experimentado un poco, ¿no? Claro, lo que pasa es que, bueno, hemos intentado hacerlo basándonos un poco en los medios de cocina y los utensilios que utilizaban los íberos. Porque si yo pongo ahí que el pan se hace a la brasa y ahora yo lo hago en un horno, claro, es como trampa. Entonces hemos intentado basarnos en un método de cocina tradicional. Cuando hemos puesto que se hace la brasa, lo hemos hecho en brasa. También la hemos cagado alguna vez. Sí, hemos intentado experimentar de verdad cómo se hacía. Y sobre todo, como decía Lidia, basándonos solamente en los restos arqueológicos, que es un poco el vacío que había. Porque todas las publicaciones que hay al respecto, en suposiciones y en textos que comentan, pues, cronistas romanos de la época o griegos, pero también son un poco despectivos, como bueno, comen tal porque son ahí medio salvajes o comen esto. Éramos los conquistados. Claro, éramos. Entonces, ellos eran los civilizados. Claro, por ejemplo, el tema del vino, ¿no? Que ellos dicen que los iberos beben cerveza como algo despectivo, que el vino lo bebe la cultura mucho más evolucionada y los pueblos más bárbaros pues beben cerveza. Bueno, vamos a situar a los oyentes un poquito más. ¿En qué época del periodo íbero exactamente se ha estudiado concretamente? ¿El periodo íbero qué época abarca? Pues es un periodo amplio y estamos hablando del siglo VII al primero antes de Cristo. Más de 2.000 años, entre 2.000 y 2.800 años. Eso es. Hace. En ese periodo de tiempo ya los íberos que vivían aquí, como nos dice Damián, ya bebían cerveza. ¿Esa cerveza se parece a la nuestra? Bueno, tendría que ser algo más espesa. Algo más espesa. Bastante, y algo más amarga y seguramente con menos graduación alcohólica, porque lo que sí comentan los cronistas romanos es que es de trigo. Cerveza de trigo. Claro, el trigo tiene más proteína, entonces es, digamos, más fácil de fermentar y da más cuerpo que la cebada. O sea que sí que el sabor pues, es un poco diferente a lo mejor al que estamos acostumbrados. ¿Eso has podido de alguna forma reproducirlo a día de hoy? Bueno, sí que hay algunas empresas que hacen cerveza tipo íbera, hay una empresa en Córdoba, hay otra, no recuerdo, que en Zaragoza, que hacen algo parecido, le añaden miel a la fermentación, le añaden cosas para ayudar a fermentar, entonces pues sí que algo parecido hemos podido sacar. ¿Y qué otras bebidas tenían en aquella época? Bueno, pues pensamos que hidromiel, es muy posible que... ¿En qué consistía la hidromiel? Era una bebida fermentada a base de miel y agua. ¿Un fermento de miel y agua? A ver, por exposición al aire, claro. ¿Y tomaba alcohol? Claro. Toma alcohol. También ese tipo de fermentación es luego la que empleamos para hacer el pan. El pan no hemos usado levadura prensada, levadura industrial, sino que ha sido una levadura que poquito a poco hemos triturado una manzana, la hemos puesto en exposición al aire, esa manzana ha fermentado, le hemos añadido harina poquito a poco todos los días, le hemos echado de comer y ha ido haciendo pues, una masa madre natural y ha sido la levadura que hemos utilizado para hacer el pan de cebada, que es uno de los que sacamos en el libro. ¿Y el resultado al sabor en la boca, al paladar? Bueno, el pan te lo puede constatar ella, que lo ha probado. Es un pan que cuando tú ves un pan con mucha consistencia, piensas que está un poquito duro cuando tú lo ves a simple vista, y bueno, pues está un poco a la expectativa de a ver qué sabor tiene, pero cuando tú lo comes, te das cuenta que es como el pan rústico, los que se hacen hoy en los pueblos o en algunos pueblos, que además te dura el pan, te puede durar una semana. ¿Ah, sí? Eso se ha constatado a día de hoy también. Claro. Como el procedimiento que tú has seguido, el resultado sí es este mismo que dice Lidia, duraba el pan varios días. Claro, pues duraba varios días. El pan de cebada que hacemos, el pan se utiliza como elemento diferenciador de clase durante muchos años. Las clases más elitistas comían pan blanco y las clases más bajas un pan de harina, entre comillas, que ellos pensaban inferiores, que a día de hoy sabemos que no son inferiores, sino que son mucho más nutritivas, aportan mucho más mineral y más fibra que la harina blanca. Y nosotros lo hemos hecho con harina de cebada, que así, como dice Lidia, una harina más vasta, y luego le hemos añadido o harina de espelta o trigo camut, que son variedades ancestrales de trigo de las primeras que se cultivaron. Y a partir de ahí pues, hemos hecho ese pan, que tiene un toque dulzón, el de la cebada, y está bastante bueno y aguanta muchos días tiernos. También dicen que la alimentación íbera, la base es el pan de bellota, que no es un pan, sino que es una especie de torta de harina de bellota amasada con agua y hecha a la brasa. Y eso sí aguanta 15 días, aguanta. O sea, se usaba más la bellota que sí, el trigo. Claro, es un elemento que en esa época estaría por todos lados. Además, cualquier campo que nos podemos ir de nuestra tierra o por el entorno. Que se tiene a mano sin necesidad de sembrarlo. Claro, de un cultivo previo. Claro. Sino que ahí cogerlo, aunque sí que necesita un proceso para retirar los taninos a la bellota. Bien, o cocida y luego seca y triturada, o asada en la brasa y luego seca y triturada. Entonces, de esa manera se retira los taninos y así que se puede utilizar para elaborar ese pan o esa harina. Y esa técnica ya la conocían los íberos, que necesitaban que la bellota fuese tratada así para que el resultado fuese bueno. Claro, si no, pues los taninos
harían que fuese prácticamente imposible de digerir. Y aparte de esto, me imagino que en los yacimientos habrá distinción social entre unas clases comían una comida y otras clases comían otra comida, en la época íbera me refiero. Sí, sí, sí. En la época íbera se constata no solo en la comida, sino que se constata en la vivienda, se constata en los yacimientos donde hay restos funerarios. Entonces eso, a nivel de alimentación, ¿cómo lo vemos? Pues está claro que aparecen los restos de consumir animales en los sitios con más rango social. ¿Los ricos qué comían? Pues por ejemplo, pues comían cerdo, comían vaca, mientras que las clases inferiores, que estaban supeditadas a las clases elevadas, lo que hacía era que comían a lo mejor carne en momentos muy especiales. Entonces ellos utilizaban pues la caza menor, como puede ser conejo, perdiz, etcétera, y alimentos pues de menor El conejo aporte. Y la perdiz se restringía a las clases pobres. No es que se restringieran, pero sí que se comía más. O se consideraba un alimento inferior, de clase inferior, ¿no? Mm-hmm. Y en la época de cocinar las carnes, el conejo, por ejemplo, o el cerdo, ¿se aliñaba o simplemente se asaba? Eso, nosotros hemos encontrado, o hemos visto cuando hemos hecho la recopilación de información, que principalmente son la oveja, el cerdo o la vaca, animales ya viejos, y que se utilizan sobre todo el tema de cabeza, costillas y partes así pues más comunes que tienen más aporte cárnico. Y básicamente el hecho de que utilicen esos animales viejos te está diciendo que quieren aprovechar a esos animales jóvenes de esas especies, uh-huh, pues para otras funciones como pueden ser las agrícolas o dar leche o utilizarla para la lana, en fin. O sea, hace 2.500 años el hombre era perfectamente consciente del trato al animal para regular, aprovechar su producción al máximo hasta agotarla. Eso es, eso es. Ah, estupendo. Y luego el hueso también se aprovechaba para utensilios, tabas. Sí, eso es. Las tabas, pues realmente cuando tú le hablas a alguien de las tabas, que para los televidentes que nos estén viendo, son unos juegos con unos huesos del animal. ¿Qué hueso es? Pues creo que son los de las patas, que es, bueno, esta parte de aquí, yo de hueso, no sé cómo se llaman, pero eso es, las falanges. Entonces pues sé que se tiran y entonces así va haciéndose el juego. Y otras cosas así, pues seguramente cucharas o algo que... Con hueso se fabricaban. Sí, pero que normalmente el tema de utensilios para comer y demás predomina el hierro. El hierro. El hierro. También serían de madera, como es lógico. Pero la madera no en el proceso, claro, no llega. Interesante. El hierro que además también era de producción local, lógicamente. Y así, ¿qué yacimientos tenemos que hayan aportado información más destacada, que a ti te haya sorprendido? Bueno, pues por ejemplo, tenemos, así a voz de pronto, Cártama. Tenemos un yacimiento muy importante en la plaza que tiene algunos momentos íberos. Y los castillejos de Tebas, también muy importante. También, bueno, en la zona norte del Valle de Adalají, casi camino de Antequera, también han aportado muchísimos datos en el tema de materiales, ¿no? De cerámica, pues de sobre todo cerámica, metal. Esos elementos son muy comunes, imagino, en los yacimientos íberos de nuestra comarca. Claro, imagino que la vía de comunicación del Guadalhorce, además de caza, aportaría cultivo, ¿no? Sí. ¿Te has constatado eso también? Los cultivos, claro, yo esos ya grandes yacimientos no los he excavado yo, y esos cultivos, pues se sobreentiende que existían en esa área o esos entornos de esos yacimientos íberos. Y porque, ¿qué otra comida tenían los íberos que no es posible reproducir hoy, Damián? Bueno, nosotros la hemos reproducido, pero sí que tienen un componente un poco tóxico, como el lentisco, que dicen que se utiliza para limpiarse los dientes también. ¿El lentisco? Ya se lavaban los dientes, los íberos. Sí, para la higiene dental. Sí. Y bueno, pero un poco tóxico. ¿Masticando? Decir, masticado, sí. Y elaboraban pues, cocido y demás. Es decir, que seguramente lo consumirían desde una edad temprana. Y de esa manera se van haciendo un poco autoinmunes. O la harina de almorza, que puede producir una parálisis en las piernas. Sí. Estos pueblos consumían la harina de almorza, que hasta no hace tanto tiempo se consumía, y hay platos en España que todavía se usa, como la gacha manchega. ¿Qué es la almorza? La almorza es una leguminosa que tiene forma de muela. Una legumbre. Una legumbre que tiene forma de muela, que se cría en estado silvestre,
y hasta hace poco, en época de la posguerra española, se recortaba el campo para poder subsistir. Entonces se seca y se muele y se hace en harina. Actualmente se vende para consumo animal, pero sí que se vende en algunas tiendas que la tratarán de alguna manera para hacer platos típicos como la gacha manchega, que es una gacha salada, que todavía se sigue haciendo en España. Y me dices que si eso lo consumiéramos nosotros hoy, no intoxicaríamos. De una manera prolongada puede producir una parálisis de las piernas, sí. Entonces, ¿por qué no se intoxicaban ellos? Pues seguramente porque lo hacían de una edad temprana y la consumirían de una manera pues más... O sea, prácticamente a diario. Acostumbrados de pequeños, se hacían autoinmunes, claro. Y además es una leguminosa que no es exclusiva del mundo íbero, sino que ya la traemos en la cultura del Neolítico. Y ya hay yacimientos del Neolítico que aparece esa almorta. Eso sí lo tenemos muy bien documentado en el Valle del Guadalhorce. Y aparece en forma de semilla o en forma de comida, en resto de un plato. Semilla. Semilla aparece. Semilla. Lo que nosotros hemos encontrado en el área de Teba pues, fue una gran bolsada donde había, aparte de la almorta, más semillas que habían sido previamente un poco carbonizadas, pues para evitar que germinen. Ajá. Y así no perder ese... Ya sabían ellos que... Sí. Es muy interesante. Porque el almacenamiento, me dices que evitan que germine para almacenarla. ¿Y cómo hacían el almacenamiento? Pues pensamos, por lo que nos encontramos en el yacimiento, que se metería a lo mejor en cestos de hecho de vegetal y que luego pues... almacenarían una especie de silo o lo dejarían allí esperando para el momento para la siembra. ¿Y tenían acceso a la pesca? Sí, hay restos de pescado, de algunos reptiles, es decir, es un poco como dos vertientes, una del aprovechamiento del entorno, o sea, si yo vivo en un sitio de costa o de río, aprovechar esos medios que me dan el entorno, o si hay capta, o si hay lagarto, si hay también algún yacimiento que parecen osos. Yo me hubiera gustado cocinarlo, pero sí. No me queréis preso tampoco. Hay osos, hay restos de lince, en fin. Aprovecha lo que hay, cuando el hambre aprieta, cualquier eso al final es un filete con patas andando. Todo lo que vuela a la cazuela. Claro, y el otro es la conservación de los alimentos. Esta cocina se basa sin nevera, sin nada, es todo conservado. Por eso es tan importante la leguminosa y el poder fabricar una harina con ella, que es fácil de conservar, al tener un poco índice de humedad. Luego, pues las carnes secas, el pescado seco. ¿Cómo conservaban ellos las carnes? Secado, natural. Ah, secado ahumado, secado. Y eso también sí que tenemos fuentes escritas. Los romanos nos dicen que las clases bajas íbaras, la alimentación básica son las gachas y la carne seca. ¿Las gachas como las conocemos hoy nosotros? Saladas. ¿Gachas? Claro, es como la gacha manchega, pero sin la especia, digamos. Una grasa, que sea manteca de cerdo, manteca de cabra, mantequilla incluso, que también hacían. O aceite de acebuchina, que es otra de las cosas bastante chulas que encontramos. El aceitino este pequeñito de la cebuche. Sí. Se hacía pues aceite y luego se mezcla con algún tipo de harina, ese de bellota, de almorta, de trigo, de cebada, y se le echa un caldo de cocción, donde se podía cocer una carne, donde se podía cocer un pescado, o leche de cabra, y se hace pues una mezcla, como una natilla. Y era, claro, la alimentación básica. Era pastoso, no líquido. Sí. Y eso pues bien comido, o como cuenta ella, con una cuchara de madera, o con el mismo pan, uh-huh. Y la carne, el trozo de carne seca. Y me dice que era salada, ¿por qué? ¿Por los ingredientes? Claro, no lleva azúcar, carencia de sal. Claro. O sea, a sal sí llevaría, pero carencia de azúcar, ¿no? Porque la miel también la conocía, sí. y la usaba la miel, sí, más allá de la hidromiel. En el libro tenemos algunos postres hechos con miel, unos frutos secos conservados en miel y cerveza íbera, que están bastante buenos, y después una tarta más o menos, un postre de queso, que también el elemento edulcorante que llevan es la miel. Estupendo, pues es muy interesante, pero vamos a darnos unos minutos de publicidad y ahora continuamos, con vuestro permiso. Un minuto. Bueno, pues aquí estamos de nuevo y me he quedado con la curiosidad de lo que me estabas contando, Damián. ¿Qué pescado comían los íberos? Sí, pues aparte de los pescados de agua dulce, que prácticamente a día de hoy está medio extinguido porque se han ido introduciendo especies foráneas, también muchos pescados, aparte del atún, de lo que son de bajura, o sea, todo el pescado salmoneste, la dorada, todos los pescados que sean fáciles de pescar. ¿Qué no productivo como el de ahora. Perdón. No, ¿qué resto encontró tú de peces? Por ejemplo, en Alcorrín, que lo excava Pepe Suárez, que es... Alcorrín, ¿dónde está eso? Eso está por Marbella, por ahí más o menos. Así a voz de pronto. Pues ahí lo que han aparecido son... bueno, es un yacimiento que no es exclusivamente íbero, sino que es la génesis del mundo ibérico. Uh-huh. Y ahí han aparecido pues restos de marisco. De marisco. De marisqueo, sí. ¿Qué le gustaba a ellos el marisquito? Claro, ya nuestra cultura malagueña de marisco y... ¿Y el cocinarlo es el mismo que hoy, igual que hoy, o tenían sus estilos? Sobre todo cocer los alimentos, o a la parrilla,
o cocido, porque el cocido no da la opción de aprovechar ese caldo de cocción para cocer las legumbres o para utilizarlo como sopa o para agua como para esa gacha. El método de cocer los alimentos nos da la posibilidad de aprovechar líquido de cocción como un alimento más. Además, como ha dicho Lidia, suelen ser animales viejos, porque criar una vaca para sacrificarla, eso no entra en cabeza ninguna en esa época. Claro. Es decir, puedes comer carne una vez al año, o el bicho que coja, o entonces, ¿Y eran conscientes del aporte nutritivo del animal o comían lo que tenían a mano? Yo creo que inconscientemente lo eres, sí. Sabían que si este alimento me va a aportar más energía. Claro, claro, por eso la comida contundente, que ya digo que hasta hace poco tiempo era así en los medios rurales en España, después, digamos a mediodía era la merienda, o sea, tú comes algo para poder seguir tirando, y la comida contundente es por la noche cuando llegas a casa o al hogar, es donde hace la comida contundente. No, porque normalmente si tú vas a trabajar al campo no te puedes llevar la olla a lo otro. Claro. ¿No? Tiene que ser una cosa un poco más para pasar. Claro. ¿Cómo era un hogar íbero, Lidia? Pues un hogar íbero, nosotros cuando hablamos de hogar, englobamos a la vivienda, al conjunto de vivienda, pero el hogar realmente hace alusión al sitio donde se enciende el fuego y donde está, digamos, la cocina. Claro, y nosotros hablamos de el todo. El conjunto. Uh-huh. Los hogares, pues simplemente un fuego en el suelo con algunos elementos delimitadores, pues como podrían ser piedras y demás, con algunos muretes o a modo de asiento para poner cosas, y ahí era donde se preparaba la comida, utilizando algunas veces, pues como las trébedes que son nuestras, que nuestra cultura utiliza mucho el trébede, los yares, que eran para colocar las ollas, para hacer esos hervidos, esos cocidos, que era lo que principalmente hacían ellos. ¿Ollas de cerámica o de metal? De cerámica. ¿Ollas de cerámica para hacer los cocidos? Sí. Es una cerámica especial, ¿no? Bueno, en primer lugar, la cerámica que utilizan ellos, pues es una cerámica a mano, es muy tosca, y cuando llega al mundo fenicio y le llega esa influencia del exterior, empieza una producción en grande ya a torno. Entonces se ve la diferencia en la cerámica. Los fenicios nos traen el progreso del torno para fabricar cerámica. Sí. Y aparte también traen algunas modificaciones en los ámbitos del hogar, como por ejemplo cambiar la estructura de las cabañas de las casas dentro de los oppidum, que en los primeros momentos eran circulares y cuando llegan los fenicios se vuelven o rectangulares o más bien cuadrangulares. Claro, claro, además de las costumbres funerarias. Sí, claro, bueno, claro, ya esa influencia se empieza ya. Los fenicios nos revolucionaron, sí. Claro. ¿Y en el aspecto alimenticio que trajeron los fenicios que no teníamos nosotros? Pues, por ejemplo, la gallina. La gallina trajeron los fenicios. La traen ellos. Y luego también, bueno, pues aparte como el vino, también traen alguna cosa de vinos y demás. Aquí no hacíamos vino, entonces. Sí, pero no era modo, y luego ya el mundo romano, ya esa influencia. Aunque nosotros utilizábamos el vino, el mundo íbero utiliza el vino, no como ese vino que luego ellos traen y plantan las vides y demás, sino que es otro tipo de... es una vid salvaje. Sí, sería más tipo, a lo mejor, algo más espeso, para ver, como la cerveza. De todas maneras, los romanos también dicen que el que bebe el vino solo, su vino es alguien que está ya alcoholizado. O sea, el vino de romano va mezclado con agua o con otro elemento porque es demasiado fuerte para beberlo solo. Bueno, sí, eso ya venían las costumbres griegas de mezclar el agua y el vino, sí. Podría pasar incluso como el garum. Claro. ¿El garum le pasaba lo mismo? Sí. El garum, o sea, que el garum es romano, así que aquí en el libro hacemos el garum ibérico. Garum, ¿no? Garum ibérico. Garum. Y es, digamos, el antecesor del garum ibérico, ya se hacía, del garum romano, ya se hacía aquí la península ibérica. Vamos a orientar un poco a los que nos ven. ¿Qué es el garum? El garum es una pasta de pescado fermentada, así a grandes rasgos, que se hacía... pues metiendo los pescados en una tinaja, mezclado con sal y diferentes hierbas, y ese líquido que va soltando el pescado con las tripas y todo, pues es el garum. Se intenta reproducir muchas veces, y hay una empresa que lo está haciendo, siguiendo, digamos, la receta tradicional de los libros romanos. Y eso se utilizaba para todo, como un potenciador del sabor. Pero los íberos ya hacían algo parecido antes de la llegada de los romanos. Pero eso me suena a mí pescado podrido. Pescado podrido. Totalmente. Hay muchas... Nosotros en el libro utilizamos una salsa que se llama Nuoc Mang, que es tailandesa, que en Tailandia y en los países asiáticos se hace una cosa muy parecida, como un destilado de pescado fermentado. ¿Todavía hoy? Sí, y se utiliza para como un potenciador de sabor, tanto para carne como para pescado. ¿Una especie de salsa o de sal? Es una especie de salsa. Se utiliza como potenciador de sabor en muchas elaboraciones romanas. ¿Y eso era una exquisitez en aquella época? Oh, claro. Y aparte, el que más valía era el que se hacía en la Bética.
el garum de la Bética. Claro, el garum de la Bética. Se hacía con los atunes que se pescaban. Bueno, sí, hemos visto en muchos puntos de la provincia, incluso en Málaga capital, piletas donde se fabricaba garum. El garum, sí, en Bailo Claudia creo que hay una bastante chula. ¿Has conseguido reproducirlo? No, eso hemos hecho el garum ibérico, siguiendo una receta, no recuerdo el nombre, una receta tradicional francesa también que deriva de ese garum. Y es pescado salazón, machacado con hierbas, con ajo, hierba. Nosotros le hemos añadido la salseta para potenciar más el sabor de pescado, pero es una especie de pasta de pescado que se usaría pues para merendado, para comer a media mañana, algo así rápido, para un aporte energético. ¿Pero has probado el que ha fabricado otro? Sí, hemos probado, yo he probado el que dicen que es original, pues una salsa parecía eso al Nam Pla. ¿Te ha gustado? Es que tu opinión es importante. Es una salsa que sabe mucho a pescado. En Tailandia y esta parte se hace el Nuon Ma o el Nam Pla, que es parecido. Un nombre raro, pero se pueden comprar en la tienda de productos asiáticos. Eso es mejor comerlo sin preguntar. ¿Sabes lo que es? Sin preguntar lo que sí, pero bueno, fíjate que es mucho más fácil comprar una salsa asiática, una salsa tailandesa o mexicana, que comprar productos de nuestra propia tierra, como la harina de bellota, que ha sido imposible. Hemos tenido que irnos al campo y a cogerla, porque todas las fábricas que hacían harina de bellota para alimentación han cerrado. No es fácil conseguir estos productos, a pesar de ser autóctonos. Es mucho más fácil conseguir por la globalización, mucho más fácil conseguir productos foráneos. Hoy día será más complicado que que la harina de trigo, ¿no? ¿Perdón? El proceso para fabricar harina de bellota será más complicado que el claro, que no, la se hace, de trigo. No se hace, no se hace. Directamente lo abandonan. Está abandonado. Hay una empresa en Portugal que lo hacía y tiene premios por Europa porque es un producto bastante chulo, pero. Y la habéis tenido que fabricar vosotros. No, no hemos podido contactar con ellos. ¿Y el sabor del pan de harina de bellota? Bueno, es curioso. O sea, es una cocina de supervivencia muchas veces. Aprovechar lo que tiene el entorno y hacerlo lo más agradable posible. Pero sí que está bastante bien y las gachas hechas con harina de bellota pues tienen un puntazo. Y aparte, sí. Y no hace tanto se consumían las bellotas como alimentación sí, humana. Sí, por desgracia nuestros abuelos en la posguerra se comían eso y más. Parte de nuestra gastronomía actual viene de posguerra. ¿Esas bellotas se han encontrado en los yacimientos arqueológicos también? Eso cuesta trabajo. Cuesta trabajo eso porque cuesta trabajo. Se corrompe antes, ¿no? Claro. No pasa como el hueso de alguna fruta, por ejemplo la manzana que existía. Entonces, existía manzana, ¿eh? Existía manzana salvaje, sí. 2.800 años. Sí. Y entonces la bellota cuesta más trabajo. Pero bueno, ya viene desde época paleolítica y por los escritos antiguos de viajeros de época romana sobre todo, es los que han dado constancia de ese uso de la bellota en el mundo íbero. Bueno, nos ha dicho que la gallina lo trajeron los fenicios, pero ¿sabían usar los huevos, aunque no fuese de gallina? Nosotros pensamos que sí, porque si ellos en el hábitat tienen, hombre, claro... Por ejemplo, yo recuerdo de pequeña, a lo mejor vosotros no habéis visto eso, pero yo creo que quizás escuchando a los abuelos, los huevos de gorrión, alguna que otra vez se han cogido para hacer una mini tortilla, pero se han usado. Entonces yo creo que eso, las de perdiz, entonces esos animales se pueden usar esos huevos. Y nos hablaba antes de los reptiles, Damián, comían reptiles. Sí, aparecen restos de reptiles y yo cuento cuando vi charla bien niño o gente a lo mejor... 18 años cuento esto, la gente piensa que yo me crio en la selva, pero yo recuerdo haber comido lagarto, y haber comido lagarto asado, mi padre, tú le cuentas, he visto un lagarto y que ha hecho, nada, joder, se lo coges, lo asa, lo pela, mi padre estaba criado en el campo, es muy mayor y estaba criado en el campo, y eso es comida, una serpiente bastarda, una serpiente escalera, eso es comida, eso se pela, ¿cómo te la comes? Asá, papá, ¿y eso qué? Pues asá, ya está. Pela y a la brasa y se la come. Y una rana, está buena la rana. Blanca de rana, se siguen vendiendo. Qué buena está. Eso sí lo que damos en el libro, una anca de rana con unos berros y demás. Sí, la sale en el libro también. Sí, porque aunque no aparecen muchos restos vegetales, como dice Lidia, es difícil conservar esos restos vegetales después de 2.500 años, pero sí que seguramente utilizarían hierba y más cosas que nosotros hemos puesto. Durante muchos más tipos de setas, la hierba, los berros, las chagandinas, las acederas, la vinagrera, todo ese tipo de hierbas que crecen en los olivares, los arroyos, que hoy es difícil de conseguir. Seguramente cuando tú tengas 7 o 8 años y estés todo el día tirado en el campo, aprende a coger la hierba, vamos, todas las que haga falta. Eran conscientes, según me dice, de que ciertas plantas eran aromáticas o servían de especie o de aliño, ¿no? Se usaban aliños para las carnes y aliños para las especias, sabían el uso. Autóctona, el tomillo, tenemos el tomillo, finojo, el romero, hemos puesto la lavanda. Hacían distinción. Pensamos que sí. El comino también lo tenemos, que sí es autóctono, es decir, todas esas carnes, todo ese tipo de especies para conservar una carne, para marinarla, para alinear cualquier tipo de gacha, igual que hoy día, creemos que es bastante posible. Y alimentos que de aquí, de nuestra comarca, hemos exportado, por ejemplo, que le gustó mucho a los romanos o a los fenicios y dijeron, pues esto para nosotros.
Bueno, así como Además alimentos, del garum, claro, no, porque es que es curioso, como nos veían inferiores, ah, entonces claro. pues pensaban que toda la comida era de salvajes. De hecho, Polibio creo que es el que dice que los íberos, pues aparte de la carne seca, se caracterizaban porque utilizaban las carnes saladas, metidas en sal. ¿Quién es Pues Polibio? para, es un escritor también, muy antiguo, y viajero de estos que De época escribía, romana que visitó la península. claro, y entonces pues habla de eso, de estos salvajes o los íberos que tienen o que usan, que es típico de ellos, la carne salada. Cuando ellos no lo usaban. Claro, ellos no lo usaban. Si lo usaban, cuando vieron ellos el tipo de proceso, yo creo, bueno, y creemos que es lógico, si tú entras en un contacto con alguien que tiene productos que tú no has visto o que utiliza y usa, pero que los ves que hay otro modo de preparar, pues tú probarías ese producto. Sí, desde entonces, luego, desde luego. Vamos. Influencia mutua al final un poco. Eso es. Desde luego. Y la explotación del aceite, además de la cebucina, ¿cuándo se eclosiona? ¿Cuándo se toma esa importancia que llegó a tener? Pues en el mundo romano. El mundo romano el fue mundo el que romano. Explotó, dijo, sí. Oye, esto es un potencial. Sí. Claro, porque antes no tenían ellos, no eran conscientes. Eso es el ámbito ibérico, pues está sobre todo centrado en lo que es el sur, luego se va a la costa mediterránea, ¿no? Y el norte de Francia. Entonces, claro, son culturas que están ahí, pero que no pasa como la romana, que se expande en grandes territorios. Entonces, claro, una cultura que se expande en grandes territorios lleva sus propias costumbres, claro. Y al entrar en contacto se enriquece con otras culturas, y eso hace que, por ejemplo, el vino romano o el aceite de época romana pues sea uno de los productos más codiciados, pero no quita que quizá el aceite de época ibérica fuese también bueno. De eso tienes constancia de que lo usaban. Sí, y se puede comprar todavía, todavía algunas marcas que hacen aceite de cebuchino, nosotros lo hemos comprado y está bien, ¿vale? De todos los experimentos que habéis hecho, o que tú has hecho, mira, que tú lo has ayudado, ¿qué has descubierto, qué has dicho? Joder, esto me ha encantado, no lo había probado yo nunca. Pues, por ejemplo, hemos hecho aliñar los pescados con el garón este que hemos comentado. Ah, sí. Algunos de los pescados que hemos hecho, envueltos en hoja de higuera, que eso es muy común en toda la cultura mediterránea. ¿Y le da un sabor característico a la higuera? La higuera da un sabor como a frutos secos. A los salmonetes, por ejemplo, los salmonetes, y a una hoja de higuera, metió en la brasa, y luego aliñado con un poco de garón, mezclado con aceite. Y, por ejemplo, tiene un sabor bastante, bastante chulo. O para la gente que está acostumbrada, hemos hecho calostro de vaca, y con fruta del bosque. Y, pues, son cosas curiosas y cosas que, bueno, sale un poco de lo normal. Y que están ricas. Y que están ricas, claro. Uy, 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 qué gana. Y todo eso lo habéis constatado aquí, en este libro, que ha salido... ¿Cuánto tiempo hace que salió el libro? Pues hace... Un año y medio. Y que está teniendo una difusión porque lo habéis presentado ya en muchos sitios, ¿no? Sí, bueno, porque es sobre todo divulgación científica. Entonces, pues, el Museo en el Arqueológico Nacional está, en el Arqueológico de Córdoba, aquí en Málaga... En Málaga también, en Málaga, el Arqueológico de Málaga también. En Gilena, está en varios puntos que nos han solicitado, en Cantabria, que también nos pidieron algunos. Y sobre todo está, pues, para divulgación, para hacer arqueología experimental, para probar cosas nuevas, para un poco para dar a conocer esa cultura íbera. ¿Hay actualmente una predisposición a la arqueología experimental en estos temas? ¿Personas interesadas que sí, experimentan, bueno, ya no sobre gastronomía, sino todo lo que la arqueología va descubriendo? Sí, sí, ya hay un movimiento de personas que están llevando a cabo arqueología experimental. Y en tema de cocina, pues se están viendo cositas ya importantes y novedosas. ¿Y quien quiera tener este libro, qué tiene que hacer? Bueno, yo siempre digo lo mismo. Primero, porque es mucho más fácil en internet, probar a ver si quedan existencia en Amazon. Y luego en Málaga, pues es nuestra tierra y porque es una librería muy conocida, yo siempre digo Proteo Prometeo, que pregunten allí. Y luego en Fundación Unicaja también, que tienen que tener ellos excedentes del libro. Tienen que tener, si no, un Proteo, lo pide y ellos, claro, lo y entonces ellos lo solicitan. Estupendo. Bueno, pues me ha dejado sorprendido esta comida, porque además me habla de semillas que hoy ya no existen, ¿no? Sí, bueno, además de la que hemos nombrado. Claro, se utilizan poco. El salmonete asado en hoja de higuera, el que me comentaba. Esto me he quedado yo con ganas de probarlo, ¿eh? Porque esto suena bien. Yo que soy más de campo, yo no digo. En las excavaciones que tú has hecho, Lidia, ¿utensilios de cocina has encontrado? No, yo no he tenido suerte de encontrar utensilios, pero los que sí aparecen pues son cuchillos de hierro, tijeras, las hoces,
para cultivar, todos esos instrumentos aparecen en los yacimientos. ¿Y constatación de traer de otros lugares aquí? No, eso que yo recuerdo así no lo he encontrado. No recuerdo yo de los yacimientos que menciona aquí, que ya digo, es una recopilación de muchos yacimientos que hay, esos restos, yo no lo he excavado. Claro. Ninguno de ellos. Lo he excavado mucho, pero no todo. No todo, eso es. En el ámbito funerario también hay constancia de que se meten cuencos con comida, ¿no? Sí, pero eso yo creo que es una tradición que viene desde tiempos muy remotos, ancestrales. Sí, porque ya esos tipos urnas, después ya pasa al mundo romano, hoy en día todavía, incluso igual que en el mundo romano, hay un cambio de tendencia de enterrar a incinerar, en fin, yo creo que eso de poner esas comidas para que el difunto las lleve al más allá, yo creo que eso viene de mucho. Como la muerte más como un viaje que como sí, un final. Eso es. ¿Y qué comida solían ponerle a un difunto? Bueno, eso es muy difícil saberlo. ¿Por qué? Pues porque esos alimentos que van en esos cuencos, en esas ollitas, como es evidente, si van líquidos, se evapora. Si va en sólido se descompone y al final desaparece. Bueno, entonces, en cualquier caso, lo que sí has constatado es que hay cuencos con alimentos. Sí. Y también en la tradición funeraria también se hacía una especie de festín con comida, ¿no? Sí. En los íberos. En los íberos. Y que ese festín estaba directamente enfrente de ese difunto. En honor al difunto, en el que acudían todos sus personajes. Y luego, pues, no solo se le colocaban esos elementos de comida o esa cerámica con comida, sino que también a veces iban por su arma, como sus falcatas, que son típicas de esta época. La falcata íbera fue muy conocida también en el mundo romano, porque los mercenarios íberos iban al frente de las legiones romanas como fuerza de choque. Eso, eran los más... Eran muy valorados. Muy valorados, porque eran los más, digamos, como más atrevidos a la hora de lanzar fuerte, los ataques. A lo mejor era por lo que comían, ¿no? Bueno, quizás. Es más ¿verdad? ¿Ha eso algún valor, alguna tabla de valor energético en las comidas? No hemos hecho ninguna, pero básicamente son alimentos de alto valor proteínico y energético, porque hay que aunar en una, a lo mejor hace una comida al día. O dos, entonces tienes que aunar todos los nutrientes que te hacen falta en esas comidas o intentar hacer mayor acopio de energía en esas comidas. Claro, y un poco al hilo de lo que estaba comentando, hay una tablilla por ahí, verano, recuerden de yacimiento, que se ve el banquete funerario de un caudillo íbero, de un jefe íbero, se ve cómo come y luego en el otro lado está como una deidad, un dios, vomitando el cuerpo del difunto en el que se ha comido también. No recuerdo qué yacimiento, está el banquete y hablaba como una especie de dios o algo. Está comiendo al difunto y luego lo vomita en el más allá, o se lleva el alma al más allá. Proceso de incineración, sí. Típico. Esos valores estaban representados también en la cerveza. Claro. ¿La cerveza era bebida refrescante, acompañante o solamente...? Bueno, yo creo que en una primera instancia sería, hostia, estoy haciendo algo más fermentado, no tengo otra cosa, me la tengo que comer. ¿Sabes? Es lo que hay. Claro, lo que hay. Una vez que ya la has probado y ha gustado, pues yo creo que lo utilizarían tanto como a lo mejor algo especial o antes de ir a la batalla, una cosa así, ¿verdad? Porque... O sea, eran conscientes de las propiedades. Claro, y del subidón que te da. Hombre, que las penas con la cerveza son menos penas, ¿verdad? Se ha juntado un poco. Pero sí que... Sí que yo creo que eran conscientes de eso, porque ir a una batalla en el siglo IV antes de Cristo, viendo cómo le saca las tripas a algunos, no tiene que ser muy agradable. Tiene que estar muy colocado. Tiene que estar ahí un poco sabiendo lo que va. ¿Y de alguna sustancia, ya que habla de eso, de alguna sustancia estimulante, hay constancia? Déjame constancia no, aquí en el mundo íbero. No, vaya, yo en los pocos yacimientos que hay evidencia de ese uso de carne, de otro tipo de alimentos, sobre todo vegetales, no aparece. También es verdad que quizá al ser unos elementos que desaparecen muy rápidamente en el registro arqueológico no ha sido posible, pero claro. Por ejemplo, la dormidera existe desde tiempos muy antiguos y se conoce sus propiedades. Sí, hay mucha mayor que el pandemonio. Eso es, la seta que... Posiblemente se colocaban claro, y ha quedado ahí tapadillo. Claro, que claro. Es como las penas con esto, pues hablar con los dioses es más fácil con la seta, seguramente. Se
¿Te gustaba más la cerveza que el vino o el vino que la cerveza? En una primera instancia la cerveza, no se conoce el vino, por eso los romanos lo utilizan como algo despectivo. Los pueblos que beben cerveza son bárbaros y los que beben el vino son más refinados. Entonces, tanto los galos como los íberos son pueblos, digamos, de segunda porque no consumen vino. Hasta que los romanos no se lo enseñan, ellos no... No el concepto de vino que tienen ellos. Venían a civilizarnos. Sí, claro. Una manera de invasión es esa. Claro, sí. Entro sí, suave, sí, te voy introduciendo mis cosas hasta que finalmente te conquisto sin tú darte cuenta porque estás haciendo lo que yo quiero con mis cosas y no es algo violento. Claro. Entre comillas, porque luego sí sabemos que existieron confrontaciones. De eso fue lo que hicieron, ¿no? Claro. Porque construían, absorbían las deidades de los pueblos conquistados y las llevaban a sus propios templos. Eso es. Con lo cual te obligaban a rezar a un templo suyo. Eso es. Es una forma muy sutil de llevarte a tu terreno sin tener que enfrentarme contigo directamente para convertirte en lo que... Está muy bien enfocado porque evitas la violencia, absorbe, conquista sin necesidad, que siempre la violencia la sufren siempre las clases más bajas. Luego sí es verdad que hubo enfrentamientos, ¿no? Quien no conoce el famoso Viriato. Ah, bueno, sí. Pero en una primera instancia, pasa igual, los fenicios entraron aquí y muchas de las culturas suyas, ¿veis? Cambiaron su sistema constructivo, muchos alimentos pasaron a ser nuestros, alimanes que trajeron también lo usamos, como hemos dicho. O sea, es una forma muy, muy leve. Los fenicios cuando llegaron en principio tuvieron que pedir permiso para asentarse y comerciar. Hasta que se introdujeron totalmente. Eso es. Se asientan en nuestra costa malagueña, el Cerro del Villar, por ejemplo, y empiezan a penetrar en el Guadalhorce, pues prácticamente todo lo que es nuestro Valle del Guadalhorce tiene esa influencia fenicia. Que siempre se ha dicho que parte del oro que usó Salomón para su templo venía de aquí. De eso lo dice la Biblia, de las minas de Tarsis. De Tarsis. El Finisterre, el fin del mundo. Eso es. Las columnas de Hércules. Exacto. Además de todos esos estudios, ¿qué ha habido que te ha llamado la atención, que os ha llamado la atención a vosotros sobre el trabajo que habéis hecho, bueno, de investigación? Me gusta mucho también la acogida que está teniendo, porque vas a contar esto a los sitios y la gente primero te mira un poco raro. Esto se comía y esto lo hacían y esto está bueno. Y cuando la gente va probando, ya pues no hay tanta diferencia a lo que comemos actualmente. A lo mejor conceptualmente sí, pero después la manera de comerlo, cuando tú lo comes, o sea, pues la cacha come el pan, pues tampoco es una cosa tan descabellada, o la fruta con la miel, pues tampoco es una cosa tan extraña, o sea, que al principio choca un poco, pero después no hay tanta diferencia. Porque la recolección de la miel también la conocía. Sí. Claro. Es algo, y de estos frutos, ¿hay alguno que todavía existe, pero lo hemos pasado de él? Sí, hay muchos, por ejemplo, la palmicha esta, el fruto de la palma. Ah, sí, la uva palma. La uva palma. Vale, la palmicha que existe por ahí, esto no, actualmente no tiene consumo, prácticamente más para coger el palmito, que todavía se come el corazón de la palma, que pedir un permiso especial, si no se puede coger. Ellos lo usaban, el corazón de la palma, La palmicha sí. ¿La uva o el corazón? La uva. El corazón a lo mejor no lo conocían. Claro, no tampoco, sabemos tampoco. Y aparte requiere mucho esfuerzo para lo que te comes. O sea, tampoco esto también hay que pensarlo. O sea, el esfuerzo de pelar una palma es lo mismo que coger el palmito. Claro. Bueno, también es verdad. La cabra por supuesto la usaban muchísimo. Sí, es la carne, según los romanos, la que más consumía. Y la cabra era lo que más consumía, sí, el caprino y la oveja. Claro, y la oveja. Porque es que criar una vaca o un cerdo es más costoso que criar una... Seguramente matar un buey o una vaca o un toro es más... a un ritual o para clases más elitistas o un tema más especial, pero una cabra, una oveja es más fácil de criar, se cría más a menudo y se considera seguramente un alimento más de clase baja que... Y me imagino que habrá mucha diferencia entre el sistema de cocinar un caprino hoy y el que usaban entonces, claro, mucha diferencia, ¿no? Básicamente los métodos de cocinado son el asado en parrilla de hierro y cocido, y luego la conservación como carne seca. ¿Y en sabor? Bueno, hostia, pues un cabrito de la parrilla está bueno, ¿no? Y lo que sí, las cabezas, usan las cabezas mucho, y aparte siempre con unos cortes muy especiales, la mandíbula, la lengua, tal, siempre igual. Sí, había un protocolo, sí, un patrón para... a la hora de cortar y separar la cabeza del cuerpo y la manera de asar esas cabezas, siempre el mismo patrón. Digamos, sí, que era una exquisitez o... No sé, o lo harían por a lo mejor otro motivo. Nosotros cuando la hemos reproducido ha sido así, con ese corte, la mandíbula con este corte, tal, la cabeza, y la hemos asado, porque... Que tú haces una cabeza de cabrito pequeñito como la que está ahí y en 45 minutos, una hora la tienes. Pero la última vez asamos una de un cochino que era más grande que la mía. Digo que está durante un tiempo más prolongado y tal. Y al final queda cabilla súper tierna, te puedes comer los sesos, el ojo, la oreja, es todo aprovechable. Y además está bastante bueno. ¿Y la raza de caprino ha sido posible saberla? No, eso no.
cosas que tenían. Ya tiene que ser... Vaya, yo no lo he visto, pero ya os digo, claro, esto es una compilación de algunos yacimientos donde han aparecido algunos restos, no están tampoco todos los yacimientos, como es lógico. Claro. Bueno, pues nos vamos a quedar con ese sabor de boca, ¿no? Nunca mejor dicho, y con la miel en los labios. Vamos a bebernos este libro, vamos a heredar todo lo que nuestros antepasados hicieron, porque dicen que somos la herencia de lo que fueron nuestros antepasados, y nuestros descendientes serán la herencia de lo que somos nosotros. Uh-huh. Y con esto vamos a despedir el programa de hoy y daros las gracias a todos por prestarnos atención.